Está claro que son unos momentos difíciles en el Sevilla, pero me gustaría preguntarle por dos acontecimientos que se salen un poco de lo normal. Y es que, bueno, fueron increpados el otro día a su llegada a Sevilla, al aeropuerto. Y esta noche han aparecido unas pintadas en la Ciudad Deportiva. ¿Qué opinión tiene al respecto y cómo lo ha vivido usted? Gracias. No, pero no creo que eso sea normal, es lo que pasa en la actualidad. Parte de todo esto, o sea, no es algo anormal, es lo que pasa, es global, son manifestaciones de desaprobación a un proyecto que no funciona. El proyecto que no funciona tiene que encontrar a alguien para poder condenar, y la gente utiliza desde cualquier lugar un medio de protesta. Cada día hay menos partidos y la presión cada día es mayor y el equipo está metido ahí. ¿Usted ve por dónde ve la mejoría y por dónde ve la posibilidad de salir de la situación en la que se encuentra el equipo? Antes de llegar acá hice un análisis en el cual se lo presenté al presidente y al vicepresidente. Yo no estoy en disposición de decidir si el proyecto es el que corresponde o no. Los que deciden los proyectos son los que manejan el poder del club. Ahora tengo que ver cómo hago con lo que viene, que es lo que me responsabiliza. Después, si tomé la mejor decisión o si me mintieron o no me mintieron, es un tema mío con los dirigentes, de la puerta para adentro, no para ustedes.